Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Regina. Bienvenidos. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Este día iniciamos lo que corresponde a nuestra última semana de Microsoft Excel básico. Ha pasado el tiempo bastante rápido. Nos encontramos ya en la semana número 4, lo que quiere decir que estamos a 3 días de poder finalizar lo que es este curso. Estamos ya en la clase número 13. Y ya dentro de 3 días, ustedes van a poder recibir lo que es su diploma que los acredita que ustedes pueden ya la parte que corresponde a Excel básico. Quiero felicitarlos desde ya a cada uno de ustedes por su participación activa, por conectarse siempre puntual a las clases. Esto habla mucho de ustedes, de la dedicación que han tomado para este curso. Igualmente a todos aquellos que por algún motivo no se pueden conectar y después miran las clases y se comunican conmigo, ya sea por lo que es en privado o por medio de mi cuenta de correo, también agradecerles el esfuerzo que hacen. Espero que todos los que se encuentren en este curso puedan pasar a lo que es Excel Intermedio y puedan seguir conociendo esta herramienta que nos ayuda a poder simplificar nuestra vida laboral. También quiero comentarles que he revisado lo que es el aula virtual
Ya nos encontramos ya en la sección número 4. También quiero decirles que es importante que además de visualizar los contenidos que se encuentran en sección 4, usted tiene que realizar lo que es el examen final, que tiene 15 preguntas que usted debe de contestar. A usted se le va a otorgar el diploma siempre y cuando usted tenga el 80% ganado de lo que corresponde a todo el curso. He revisado nuevamente este día la interacción que ustedes han tenido y saben que me duele mucho que hay algunos que nunca se han conectado al aula virtual. Y revisando lo que es lo que nos tira en este caso Zoom como estadístico, también pues no se han conectado a lo que son las clases síncronas. Para que usted se le pueda otorgar el diploma, tanto usted se tiene que conectar a las clases síncronas como también poder interactuar en el aula virtual. Dígame, Rosa. Buenas noches, Janine. Buenas noches. Yo siempre entro tarde a la clase y no escucho, pero ¿hasta qué día tenemos para finalizar la sección 4 y hacer el examen final? Fíjese que ustedes van a tener hasta el día martes, que cae 22, hasta ese día van a estar, va a estar activo para que ustedes puedan ingresar. Aunque acá, si ustedes ven, nos ha tirado un mensaje que dice que este curso acaba en una semana, o sea, el 23 de marzo. Después de esa fecha, el contenido del curso será archivado. Pero quiero comentarles que los de inglés corporativo, el día martes a las 9 de la mañana, ellos se dan ya por concluido y es por eso que les empiezan a hablar por teléfono los que todavía no han finalizado el progreso del aula virtual. Aunque conmigo van a estar finalizando hasta en la noche, pero para los de inglés corporativo a las 9 de la mañana ellos cierran para poderse comunicar con ustedes si no han finalizado lo que es la visualización. Entonces, invitarlos nuevamente para que no dejen al final. Van a tener el fin de semana para poder realizar la evaluación que se encuentra en el módulo. Porque no quiero que nadie después me vaya a estar diciendo, mire, a mí no me aparece el diploma o porque no me lo van a dar. Si usted no completa acá el 80%, que es lo mínimo, entonces no se le va a entregar el diploma. Entonces quiero invitarlos, todo el esfuerzo que hemos hecho, espero que no sea en vano, que los que todavía no han finalizado pues lo puedan hacer. Acá ya me encuentro en lo que corresponde a la sesión número 4. Este día, miren, vamos a iniciar viendo lo que son tablas. ¿Por qué vamos a iniciar viendo el tema de tablas? Porque el día de mañana va a corresponder a lo que es el tema buscar y reemplazar y el día lunes volvemos nuevamente a ver el tema de tablas, solo que ya les voy a enseñar una forma de poder modificar los datos de una tabla y poder cambiar lo que sería el formato en ella. Trabajar, por ejemplo, con funciones o con operadores para que vean la diferencia cuando nosotros trabajamos con tablas de Excel. Pero este tema, este día, va a quedar en continuación hasta el día lunes. Pero hoy voy a tratar de poderles explicar todas las formas en las cuales ustedes pueden utilizar esta herramienta que tiene, en este caso, Excel. Muy bien, me voy a ir nuevamente a mi presentación. Acá nos encontramos ya en la sección número 13. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Creo que nunca hubiera pensado que el 22 de marzo iba a llegar tan rápido cuando estábamos iniciando este curso. Espero que hasta este día sea para ustedes de agrado cada una de las sesiones que hemos tenido síncronas acá. Y que les ayude también a poder trabajar en lo que corresponde
a acciones que nosotros hacemos en nuestra vida laboral. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, vamos a ver lo que es nuestro contenido, vamos a explicar y como siempre desarrollar lo que son los ejercicios. El día de ayer el tiempo se nos fue bastante rápido, ya que la parte de lo que son validaciones, debo de explicarles otras acciones que nosotros podemos realizar en ellas, que siempre son un poco fáciles de poderlo hacer. Siempre es de buscar la lógica de lo que queremos para obtener lo que es un resultado. Entonces ahora, antes de iniciar con el tema, les voy a explicar dos ejercicios más que me quedaron pendientes el día de ayer para poder concluir con este tema. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Y además de eso, miren, les traigo un tema adicional que es importante también que ustedes lo conozcan en lo que corresponde a Excel básico, que es identificar la forma de quitar duplicados. ¿Cuántas veces hemos colocado información y la hemos duplicado porque requerimos en ese momento esa celda con esa información duplicada? Pero ¿qué sucede cuando nosotros no conocemos la herramienta de Excel que nos ayuda a poder quitar esta acción automáticamente dando un clic? Lo que hacemos es ir a trabajar a pie, estar yendo a hacer la acción ya sea de delete o suprimir o borrar para poder quitar esa información que nosotros hemos duplicado. Entonces hoy les voy a enseñar una herramienta fácil que nos da Excel para poder realizar lo que sería esta acción. Muy bien, antes de iniciar con la parte de la teoría de lo que son las tablas básicas en Excel, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Permítanme, me dicen por favor si lo pueden visualizar en este momento. Sí, sí se puede. Muy bien. Sí, sí se ve. Gracias, muy amable. Fíjense acá, miren, estábamos viendo el día de ayer las diferentes opciones que nos permite Excel para poder crear una validación. Vimos validaciones de fechas, en las cuales correspondía un mes, y el usuario no podía introducir otra fecha que no correspondiera al mes de septiembre. Puede suceder también que nosotros realicemos validaciones de listas, en la cual nosotros tenemos la información en otra hoja y entonces lo que nosotros queremos es validar esas celdas para que la información la podamos obtener ya sea en una celda o en varias celdas. Y así no hay el inconveniente que la persona coloque la información incorrecta, ya sean valores numéricos, ya sean códigos, ya sean nombres, ya sean cantidades. Cualquier acción que usted necesite, usted puede validarlo en lo que es una celda o un rango de celda. Nos podemos encontrar en la situación en que debemos realizarlo con decimales. ¿Qué sucede si yo quiero validar una celda en la cual corresponde a un porcentaje específico? Yo puedo trabajar con ese porcentaje hacia abajo, o sea, así como en el ejemplo que tengo acá, donde tengo un 3%, ese sería el límite que tiene la persona para poder colocar en esa celda. Pero no quiero que ese límite se pase. Vean el ejercicio que tengo acá. Tenemos empleados, tenemos un salario que ellos tienen actual y el jefe va a otorgar un aumento por mérito. No sé si alguna vez les ha tocado a ustedes que en su boleta de pago aparece que usted le subieron su sueldo. Pero entonces, ¿cómo hace el jefe para poder realizar esa acción y pasárselo a la de contabilidad o pasárselo a su coordinador para que él pueda otorgarle ese aumento? Él va a dar un límite y el jefe tiene que colocar el porcentaje, ya sea un 3%, por ejemplo, un 2% o un 1%.
sería lo que él puede colocar acá en esta tabla que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo hago para poder crear una validación de porcentaje? Yo voy a seleccionar, como siempre, la celda, es lo primero que nosotros debemos de hacer. Y estando en la pestaña de datos, herramientas de datos, me voy a ir en este caso acá a validación. Ya tengo acá el ejercicio para no perder mucho tiempo, porque ya ustedes ya saben trabajar lo que son cada una de estas pestañas. Y pueden visualizar que lo que hice fue irme a permitir y vean por favor que acá aparece la opción de decimal. Entonces lo que hice fue dar un clic en la opción que me permite para colocar un decimal. Y acá miren, en datos yo tengo todas estas opciones. Entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Entonces yo le he colocado menor o igual que y le coloqué el 0.03 porque es un 3% que están otorgando. Ya que tengo acá la acción de porcentaje, voy a dar un clic en aceptar y quiere decir que si en este momento yo llegara a colocar, por ejemplo, 3, al dar enter, la persona automáticamente su salario va a cambiar. Si yo llegara a colocar, por ejemplo, 2, voy a dar enter y automáticamente, si ustedes ven, sucede. Pero, ¿qué pasa si yo coloco acá, por ejemplo, 20%? Automáticamente me va a aparecer lo que es un mensaje. Entonces, quiere decir que yo debo de colocar acá lo que es un mensaje final para que la persona pueda entender qué es lo que necesito que coloque en esa celda. Esto es algo importante que no se le debe de olvidar cuando nosotros colocamos acá lo que es la información. Voy a colocar acá esta información que se encuentra. Voy a nuevamente a seleccionar. Me voy a ir a validación. Ya tengo acá la validación, solo me voy a ir a mensaje de error, donde dice detener. Y acá voy a colocar que sería un 3%. Y voy a colocar acá un 3%. Además de eso, le voy a colocar acá nuevamente la palabra detener. Y voy a dar en este caso. Entonces, si ahora nuevamente volviera a cometer el error de colocar un porcentaje que no corresponde a esa celda, ustedes pueden verificar que ahora ya me aparece lo que es la información que yo he colocado. A veces no requerimos de colocar mensaje de entrada, porque está apareciendo como que fuera un posting o en este caso lo que sería un mensaje que no necesitamos. Entonces podemos trabajar con la opción en la cual hasta que se cometa el error va a aparecer lo que sería un mensaje final. Validación de datos, limitar la entrada, en este caso yo le puse el 3%. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar validación ahora con un decimal? Sí. Muy bien. ¿Para los demás queda claro? Hola, ¿queda claro? Sí, queda claro. Muy amable. Fíjense ahora, miren acá, gracias Regina. Fíjense acá, tengo lo que es una tabla, tengo los productos y tengo acá, miren, lo que sería producto 1 y tengo lo que son las ventas. Pónganse a imaginar que esta columna está oculta en este momento y entonces acá lo único que voy a hacer es otorgar lo que es la venta sobre ese producto que me están pidiendo. Pero yo no sé si existe existencia de este producto 1. No sé. Lo único es que al colocar la información para mandarlo a caja,
tendría que tirarme un error si ese producto no está. Pero yo lo voy a saber hasta que yo coloque lo que es información acá. ¿Cómo puedo saber si ese producto no está ahorita en este momento? O sea, no hay existencia de ese producto. Lo que tengo que hacer, miren, es posicionarme siempre en lo que corresponde en C2 y seleccionar todos los valores, o perdón, todas las celdas que se encuentran acá. Ya había colocado ahí un valor. Me voy a ir nuevamente para la pestaña de datos, validación de datos. Nuevamente les vuelvo a decir, yo ya tengo acá lo que es la validación por tiempo, pero que he realizado acá. Yo ahora voy a ocupar una fórmula. Y en este caso voy a trabajar con un operador lógico. ¿Qué he realizado? En permitir, me fui a personalizar esta opción de criterio de validación. Es una de las más fáciles que podemos encontrar en personalizada. Cuando usted se vaya a Excel intermedio, ya sea que esté conmigo o con otro tutor, le van a enseñar a poder crear validaciones personalizadas, pero ya con fórmulas, con funciones, con anidación, para que todo lo que queramos validar, automáticamente esa celda lo cumpla. Yo puedo crear anidaciones con criterios personalizados. Además de eso, cuando no solamente depende de un criterio, por ejemplo, acá es un criterio el que estoy evaluando, porque estoy haciendo referencia a la celda B2. Pero, ¿qué sucede si no solamente quiero evaluar esta celda, sino quiero evaluar otra? ¿Para qué? Si no se cumple cualquiera de las dos, entonces que me tire un error. O puede suceder que con una que se cumpla, pase la validación. Pero eso, como le vuelvo a decir, ustedes lo van a ver en Excel intermedio. Pero acá, fíjense lo que hice, algo fácil. Le estoy diciendo que si esta celda que he colocado acá, recuérdense que estoy trabajando relativamente, quiere decir que internamente Excel va a irse desplazando hacia abajo hasta poder llegar a la última celda donde yo tengo la información. Eso es lo que me está diciendo acá Excel. Y entonces le he dicho que si esa celda es mayor que cero, entonces que no me deje pasar. O sea, no puede pasar a caja para que la persona pague. Automáticamente en el vendedor le va a tirar el error. Y además de eso, miren, he colocado un mensaje de error. Acá, detener. Le he colocado como título, no hay producto. Y en este momento no se tiene el producto, a favor estar consultando. Fíjense acá, miren, algo importante. Gracias, Rosa, por su comentario acá en el chat. Fíjense acá, miren. Les he enseñado que para poder trabajar validación, nosotros debemos de colocar ya sea el mensaje de entrada o mensaje de error. Acá les estoy enseñando que es importante siempre colocar un mensaje de error para que la persona, cuando dé enter, le aparezca qué es lo que sucede. Pero acá cambia el mensaje de error, porque además que le va a aparecer de que no existe ese producto en este momento, o sea, no hay existencia, le va a decir que en este momento no se tiene el producto. Favor estar consultando. De una sola vez le estoy diciendo al vendedor que le diga al cliente que en este momento no hay, pero puede suceder que en la tarde ya haya existencia. Entonces él tiene que estar consultando para que el cliente no se le vaya. Estoy validando y además de eso le estoy dejando acá un recordatorio a mi empleado de que esté consultando cuando ya haya existencia. Entonces voy a dar acá a aceptar. Como les vuelvo a repetir, no sé si ese producto está. Pero, por ejemplo, miren, acá voy a vender 10. Si hay de ese producto, voy a vender 50. Acá no hay. Yo he colocado como ejemplo producto número 3. Pero ahí puede ver el nombre del producto. No sé, sandalias, no sé, perfumes. Cualquier cosa que nosotros vendamos.
Y vea que ahora aparece no hay producto. En este momento no se tiene el producto, favor estar consulta. Reintentar. Muy bien. Voy a quitar acá la acción porque en este momento no. Pero, ¿qué sucede si yo estoy revisando? Por ejemplo, voy a colocar acá una cantidad. Y entonces, mi mensaje me tiraba que estuviera consultando porque el señor se va a llevar 40. Entonces, yo voy nuevamente, he dejado de estar consultando en vista para estar pudiendo consultar y no me va a tener que llegar a decir la persona que el producto ya está. Vean que anteriormente me aparecía error en esta celda, pero ahora ya no, porque ya hay existencia. Y es así como en nuestra vida laboral, estos tipos de acciones que nosotros podemos trabajar en Excel, nos simplifica nuestra vida laboral. Porque ya no tengo que estar yéndole a decir a la persona, mira, ya hay existencia. Sino que él, al estar probando, va a poder ver que ahora sí ya pasa la factura, ya pasa el comprobante de venta, para que la persona pueda llegar a recoger. No sé si queda claro esta forma de trabajar. Ah, muy bien. Juan Francisco, para colocar el signo de mayor o igual, quiero comentarle que hay dos formas de poderlo hacer. Uno es por medio de nuestro teclado donde se encuentran esos signos. Si estamos en un teclado de escritorio, de una computadora de escritorio, al lado derecho va a encontrar la tecla de Shift y a la par siempre se encuentra ahí la tecla donde tiene mayor y menor. Pero si nuestro teclado es en inglés, o sea que no tiene la ñ, no la va a encontrar de esa forma. Lo tiene que hacer con la combinación de Alt, Control y los dos puntos o comillas simple que se encuentra al lado derecho. Pero si tampoco no la encuentra de esa manera, entonces usted presiona Alt 62 para colocar mayor o al 60 para colocar menor. Nuevamente vuelvo a repetir, al 62 para colocar mayor o al 60 para colocar menor. De mi parte, así he aprendido a sacarlo con la combinación de teclas, porque a veces nuestro teclado nos cuesta identificar dónde se está en tercera función lo que son los operadores lógicos. Entonces, al 62 o al 60. Me dice si lo pudo realizar. Serían esas dos formas para poder identificar. Si llegara a suceder de que su computadora es portátil, y en ella no se encuentra lo que es un teclado numérico para realizar las combinaciones porque con la parte de alfanumérico no se puede. Entonces les voy a enseñar acá algo. Miren, permítanme, voy a buscar ahorita. Visualizan el teclado de pantalla. Visualizan el teclado de pantalla que estoy mostrando en este momento. No. No. No se ve. No se ve. Permítanme. Entonces voy a compartir escritorio. Ahora sí. ¿Lo visualizan en este momento? Sí, señora. Muy bien. Cuando ustedes no encuentren en su teclado, y eso pasa que cuando estamos trabajando con una laptop, nos cuesta poder identificar otras acciones que no se encuentran acá, miren. Entonces usted puede sacar lo que es su teclado virtual,
que todo sistema operativo tiene, yéndose a buscar, ahí coloca teclado y le va a suceder esta acción, que se muestra este teclado que se encuentra acá. Entonces también acá, miren, a veces no encontramos el punto y coma, a veces no encontramos comillas. Esta sería otra forma de poder ir a sacar esa identificación de acción que nosotros queremos. Si, por ejemplo, cualquiera de las acciones que les acabo de decir para poder sacar en este caso mayor o menor, entonces usted también puede sacar lo que es su teclado virtual para que le sea a veces más fácil. También como sugerencia, a veces nuestro teclado se vuelve como un poco loquito, que me cambia acá las acciones por algo que yo hice. Entonces, cuando llegara a sucederle algo así, saque ese teclado virtual y acá puede, como que estuviera trabajando con su teclado. También a veces no nos funciona una tecla ya. Y entonces nosotros decimos, ay, esta computadora ya no funciona porque ya las teclas. No, no se preocupe. Acá usted puede sacar su teclado en pantalla y le funciona perfectamente. Vean, por favor, la barra de fórmulas. Miren, ahí estoy colocando porque lo tengo en bloc mayúsculo. Y ahí está, miren. Muy bien. Entonces, esta sería, yo creo que acá lo vamos a encontrar. Yo no me recuerdo acá. Tendría que funcionarme. Sí, acá está. Entonces, al presionar acá al GR, acá me da las otras funciones que no se visualizan en pantalla. Ahí está FN, miren. FN para poder sacar las teclas de función. Voy a quitar este y ahí les va a ir tirando las otras acciones que podemos hacer con nuestro teclado. ¿Sí? Ahí ustedes después pueden visualizar. Ahí está. Para poder identificar. Muy bien. Nuevamente vuelvo a presentar. Perdón. Voy a eliminar esto casi. Sí, es con Alt 62 o Alt 60. Esas serían las dos para sacar mayor y para sacar menor. Es Alt-GR, es una tecla que nosotros tenemos llamada Alt-GR, que se encuentra al lado derecho, a la par de la barra espaciadora. Esa sería otra tecla que nos ayuda a poder sacar mayor o menor. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre esto que acabo de explicar para poder continuar. ¿O ha quedado claro? Todo claro, gracias. Muy amable, muy amable. Entonces, nuevamente, voy a compartir y voy a ir a mi presentación. Muy bien, miren, vamos a aplicar formato a una tabla de Excel. Cuando nosotros trabajamos en Excel, él nos muestra diferentes acciones que nosotros podemos trabajar en él. Pero hay que tomar en cuenta, cuando nosotros aplicamos formato a una tabla, si es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Como les vuelvo a decir, este día les voy a explicar las diferentes acciones que nosotros podemos trabajar con lo que sería formato de una tabla y que ustedes vean algunas diferencias cuando nosotros ya tenemos creado un formato en esa tabla. Dice acá, mire, que Excel ofrece numerosos estilos de tabla predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado.
puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla, seleccionando opciones de estilo rápido para los elementos de la tabla, como las filas de encabezados y de totales, la primera y última columna, la fila y columna con banda, y también el filtro automático. Esto son acciones que me permite para poder trabajar en lo que es un formato de tabla. Dice que para poder realizar esta acción, yo tengo que agarrar un rango. Y saben que es tan importante esto que les he venido mencionando desde inicio de Excel básico. La acción que Excel hace internamente de un rango, eso usted siempre tiene que tenerlo presente, que Excel internamente siempre va a otorgar un rango. Y desde el momento que usted ve que sin hacer usted la acción, Excel le iguala, le coloca lo que es un rango y además de eso se lo coloca absoluto, Excel está cumpliendo con la acción que ese rango seleccionado no se puede mover en ningún momento. La única forma que pueda cambiar es que usted aumente lo que son columnas y filas y después realice una actualización del rango que tiene. Para poder trabajar estas acciones, me voy a ir nuevamente para lo que es mi libro de Excel y vamos a iniciar con este ejercicio. Voy a ir mostrándole las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar tabla. También voy a recalcar la forma en que, cómo ustedes lo visualizaron en el aula virtual y cómo lo mostraba el profesor, que es también otras acciones que usted también debe de conocer. Acá yo tengo ya un formato y eso no lo olvide con esto que va a aprender este día. No se me vaya a acostumbrar a estar seleccionando el cuadro y estar yendo a dar formato. Porque va a haber en este caso las ventajas que nosotros podemos tener y también algunas desventajas cuando realizamos esta acción. Podemos ver que este ya es un formato. Quiere decir que yo seleccioné toda la tabla, que cuadriculé, que le coloqué en este caso un color a mi columna A y color a lo que son mis encabezados. Esta es una acción que yo trabajé a pie. Algo que usted ya conoce, que ya realizamos como ejercicio, es de poderle dar formato ya a lo que es una tabla. Además de eso, mire, quiero que visualicen que en lo que es mi cinta de opciones de la pestaña de inicio, puedo identificar todas las acciones que he trabajado. He colocado del grupo de fuentes negrita, coloqué letra calibrí, número 12, me fui para la opción de alineación, o en este caso mi grupo de alineación, hice centrado de texto y centrado de celda, o colocación de medio, y además de eso, realicé lo que sería ajuste de texto. Todo eso, al seleccionar mi rango, puedo visualizar las acciones que he hecho. Entonces voy a iniciar acá, trabajando de la forma que considero que ustedes ya aprendieron. En el cual, al seleccionar o al colocarme en alguna de las celdas, yo me voy a ir para la pestaña de insertar y tengo acá lo que es el grupo de tablas. En él tengo el comando de tabla dinámica, en este caso búsqueda de una tabla dinámica o selección para que Excel me diga, Vanessa, esta es la tabla que se requiere con la información que tenemos. O también tengo lo que sería tablas, que es lo que vamos a utilizar en este momento. Fíjese acá, mire, otro concepto que le puede ayudar mucho para poder colocar lo que es una tabla. Primero, importante, me da lo que sería la acción por medio de mi teclado, que dice que con la acción de control más Q, automáticamente puedo realizar también lo que sería esta acción. Pero vamos a aprender ahorita conociendo lo que es en la pestaña y en el grupo que se encuentra, que sería una de las acciones que usted puede tomar en cuenta. Quiero también decirles que visualícenme, por favor, todas las pestañas que hasta este día han visto cada vez que yo tengo mi libro de Excel.
llegó hasta acá, a lo que es la pestaña de desarrollo. Pero ahora bien, usted puede seleccionar o puede nuevamente colocarse en cualquiera de las celdas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Dar un clic en tablas. Primero, póngame mucha atención con esta acción que va a suceder. Y antes de iniciar, quiero mostrarles algo también. Fíjense. Cuando yo tengo una tabla normal, si yo quiero, por ejemplo, desplazarme hacia abajo, vean lo que me sucede si yo no selecciono todo. Bueno, primero me está llevando toda la información. Segundo, voy a seleccionar la última fila donde tengo información y si desplazo para abajo, fíjense lo que está sucediendo, me está repitiendo los valores que tengo. Acá en la esquina inferior de donde tengo mi cuadro, no existe nada. Miren, me posiciono y acá no hay nada. Solamente que me coloque acá en la celda, ya aparece la acción de rango hacia abajo. Pero de lo contrario, nada. Miren, no tengo nada. Esta es una tabla con formato. Voy a colocar acá, ¿qué tengo acá? Bueno, voy a colocar viaje. Fíjense acá, miren. Fíjense lo que está sucediendo, 125. Vean lo que está sucediendo. Voy a colocar acá 200. Me voy a ir acá con 50 y acá 78. Muy bien. Si realizó de lo que tengo en este caso mi formato, tanto para la primera celda que, donde coloqué la información, pero si ustedes se están dando cuenta, voy a colocar ahora acá otro nombre. No me está realizando la cuadrícula de la forma correcta. Se pueden fijar acá ya que tengo ya dos celdas. Y entonces esta acción es donde nosotros buscamos una alternativa en Excel para que ya teniendo un formato o colocando la acción de tabla, ella automáticamente me la pueda hacer. Voy nuevamente a retroceder acá. Voy a, nuevamente a dejar mi tabla así como la tenía. Y ahora sí, miren, solo me posiciono o selecciona, cualquiera de las dos acciones es correcta, y me voy a ir a la pestaña de insertar, grupo de tablas, y voy a dar clic en el comando de tab. Ahora sí, quiero que ustedes puedan visualizar que Excel automáticamente me ha seleccionado el rango. Uno, dos, en el cuadro que ustedes visualizan en este momento, me ha igualado y me ha realizado lo que es absoluta este rango, desde A1 hasta E7. Y además de eso, importante, esto no lo olvides, yo se lo voy a repetir siempre. El chequecito donde le estoy diciendo que las tablas tienen encabezado. No haga que Excel cometa errores, porque nosotros como usuarios tenemos que determinar que cuando nosotros creamos una tabla, en él se tiene que encontrar los encabezados que necesitamos. Entonces ahora puede suceder que a usted le aparezca de esta forma o ya le aparece en este caso chequecito porque ya le reconoció que tiene encabezado. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar aceptar. Ese formato que me acaba de aparecer desde la celda B2 hasta la celda E7, es el que da por defecto cada vez que nosotros creamos una tabla. Ese es el formato que da por defecto. Puede visualizar en este momento que me aparece filtro. Cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente me va a aparecer lo que sería filtro. ¿Se recuerdan? Y les pregunto, ¿cuál era la combinación de teclas que debo de utilizar para quitar el filtro, para no irme a la pestaña y al grupo donde se encuentra, o irme en este caso a lo que sería la pestaña de inicio? ¿Cuál era la combinación de teclas? Vamos a ver si se recuerda. Ajá, ¿cuál era la combinación de tecla para poder quitar el filtro? En esta acción no necesito ir a buscar el filtro con una combinación. Sería no era F10. No. ¿Cuál era la combinación?
La combinación es Control Shift L. Control Shift L. En esta acción le va a ayudar mucho, porque no me voy a tener que ir para la pestaña de datos e ir a quitar el filtro, ni tampoco estar mirando con mi mouse al grupo modificar de la pestaña de inicio para ir a quitar el filtro. Es acá donde nos ayuda mucho aprendernos las combinaciones de teclas para poder quitar esta acción. Control Shift L, puedo colocar filtro, que es lo que me apertura cuando yo creo una tabla de Excel. Y Control Shift L también me ayuda a poder quitar. En ese momento yo no necesito filtro. Le agradezco a tabla que lo coloque, pero yo no lo necesito. Entonces, eso de estar utilizando lo que es mi mouse para realizar estas acciones puede llegar en un momento a confundirnos. Es por eso que los invito a aprenderse las combinaciones de tecla para que lo ayuden a poder hacer más efectivo en la realización de acciones que usted trabaje en Excel. Ahora bien, mire, usted puede decirme, dígame. Tengo una pregunta. Tal vez parecerá cómodo, pero ¿será que nos puede proporcionar una lista de todos esos? Claro. De esas combinaciones. Claro, Verónica, con gusto. Yo las tengo. Créanme que es una lista bastante grande, pero les voy a hacer un resumen de las que más se utilizan. No se preocupe que este día no finaliza sin que se las envíe. Disculpe, pero... No. Claro, con gusto, Verónica, con gusto. No se preocupe, yo se los voy a enviar. Yo tengo un documento en Word donde tengo las diferentes tipos de combinaciones. Y qué bueno que me lo dice. Saben que cuando yo aprendí Excel, mi profesor, una de las primeras evaluaciones que me recuerdo que nos hizo, fue que nos teníamos que aprender, creo que eran 50 combinaciones para Excel. Si ustedes me preguntan ahora, creo que a lo mucho me puedo, creo que 25. Y eso me ayudó mucho a poder trabajar Excel. Y saben que cada día, y voy a decirles esto, miren, yo sé que hoy en día una de las herramientas que más se utilizan para los usuarios, que más utilizamos para estar visualizando en redes sociales, es TikTok, porque nos hace reír, porque nosotros creo que todos los que estamos acá ya somos adultos y entonces podemos tener esa, de estar pudiendo visualizar. Pero créanme que mi TikTok solamente son de cosas que me ayudan a aprender cosas nuevas. Y saben que yo sigo a un muchacho en TikTok que él ayuda a que sigamos reconociendo todas las funciones que tiene Excel. Y saben que él me ha enseñado ahorita también muchas técnicas que me ayudan en mi vida laboral. Como les digo, nunca se termina de aprender, ni tampoco puedo decir somos expertos. Vamos a dejar de ser expertos, no sé, tal vez hasta que tengamos más y más herramientas, pero porque esta plataforma se sigue actualizando siempre, nosotros debemos de seguir conociendo muchas acciones. Entonces, ya que dice esto Verónica, con gusto, claro que yo les entrego esas que les van a ayudar mucho acá a utilizar para Excel. Entonces, muy bien, miren, voy a continuar acá. Entonces, ahora, aparentemente, cuando ya quito lo que es el filtro, se pueden dar cuenta que tengo acá nuevamente lo que es mi tabla, se ha añadido un formato adicional y entonces vean por favor, miren acá en la celda E7, pueden identificar, le voy a llamar para ustedes puntito que se encuentra acá, pero esto es la acción para que cuando yo coloque bidireccional mi puntero y desplace hacia abajo, no va a aparecer lo que hacía anteriormente mi formato normal, en el cual toda la información se venía arrastrando.
sino que yo acá, vean por favor, miren, voy a ir bajando para poder ir colocando lo que sería la información. Esta es una de las acciones que podemos trabajar. Voy a quitarlo para que vean lo efectivo que es. Voy a dejar acá esa información. Y vean que automáticamente, al dar tabulación, todo se me rellena, se me cuadricula, tengo el mismo formato, todo, 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 todo. Así como usted puede ir rellenando la información en extender lo que es su tabla. ¿Por qué les digo extender la tabla en este momento? Porque me voy a ir para insertar, esta es la forma que les estoy enseñando acá, y vean que automáticamente, perdón, que no me está realizando la acción. ¿Por qué no me está realizando la acción? Permítanme. A ver. Tendría que aparecerme acá. Bueno, entonces lo voy a hacer de esta forma. No sé por qué no me aparece. Quiere decir, miren que automáticamente Excel ha tomado en cuenta que esta selección que tengo acá automáticamente ya corresponde a lo que sería mi tabla. Perdón, ya sé por qué me está apareciendo esta acción. Ahorita les explico. Entonces, acá miren, ya que tengo esto, me voy a ir para una pestaña y un grupo que tengo nuevo acá en Excel. Si yo me salgo, no me aparece, pero si me coloco, me aparece ya herramientas de tabla. Esta herramienta de tablas, al darle clic a la pestaña de diseño, ahora sí, miren, perdón, me estaba ubicando donde no era. Ahora sí, me voy a dar, le voy a dar clic en el grupo de propiedades y le voy a dar cambiar tamaño. Vean que automáticamente me está apareciendo ahora el rango que corresponde a mi tabla. Ahora me está diciendo que mi tabla es desde A1 hasta E18. Y esto es porque les estoy explicando que él ya lo hizo. Solo con realizar la acción hacia abajo, usted dése por enterado que Excel ya tomó todo este rango. ¿Y por qué lo tomó? Porque este igual que ustedes están viendo, este igual que se encuentra acá, es una referencia que Excel hace para obtener, en este caso, resultado de acción. Y porque yo no hago nada, lo está haciendo Excel. Entonces, automáticamente, nosotros podemos ver acá que el rango ya está seleccionado. Puedo ir colocando toda la información que quiera. El día lunes vamos a ver cuando colocamos funciones o operaciones en alguna celda, o en este caso, en un rango de celda, y van a ver que automáticamente todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Excel me cumple con las acciones que yo le pido. Y más cuando trabajo con tabla de Excel. Él selecciona un rango internamente y automáticamente yo tengo la acción. Fíjense acá, miren lo que voy a hacer. Puede suceder que, y fíjense esta acción que acaba de suceder en ese momento. Puede suceder que mi tabla ya no quiero que sean todas estas que se encuentran acá con información, sino que siempre llegue hasta la fila 7. Desde este momento, si yo me voy para acá, vean que cuando yo subo a la acción, automáticamente me vuelve a decir que vuelvo a tener. Y estas celdas, aunque se encuentren con algún formato o se encuentren con información, ya no corresponden a mi tabla. Tomen en cuenta estas acciones que nosotros podemos trabajar. Ahora bien, voy a seleccionar acá todo para que no se me vayan a confundir. ¿Qué sucede si usted está cansado que cada vez que digita le van apareciendo acá y usted ya no quiere este formato? Ya no quiere utilizar tab. Nos vamos a ir acá a diseño y nosotros tenemos un grupo que se llama herramienta. Y ve acá, miren, este comando importante que se encuentra dentro de este grupo. Convertir en rango. Ya usted ya sabe que es un rango. Ya hemos hecho ejercicios de rango. Y ahora, al darle un clic
Fíjense acá el mensaje que me aparece. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? O sea, que ya no tenga las acciones que acabo de mostrarle. Yo le voy a decir que sí. Y entonces ahora miren acá, quiero desplazar para abajo. Lo hago normal. Vean, por favor. Ya no me aparece el formato que tengo acá, sino que ya está mi tabla nuevamente en su normalidad. Ah, gracias, Juan Francisco. Pase feliz noche. Muy bien, entonces fíjense por favor que esta sería la acción que hace Excel cuando nosotros estamos trabajando tab. Vean que acá yo ya tengo un formato, pero vean por favor, me voy a ir hacia abajo. Usted vino, digitó y al digitar usted quiere que Excel cree un formato. Hoy les enseño otra forma de poderlo hacer. Feliz noche. Acá miren, vamos a seleccionar. Hoy lo voy a hacer seleccionando. Ya les dije que podemos realizarlo de las dos formas. Excel está tomando en cuenta donde tengo información. Pero esto de estar yendo a insertar, yéndome a tabla, que es algo que yo como usuaria no lo hago de esta manera, ya les voy a enseñar de la forma que lo hago. Me voy a ir en la pestaña de inicio, ustedes saben que es la pestaña que reconocemos más en Excel. Y acá, miren, en el grupo de estilos, donde estuvimos trabajando anteriormente con formatos condicionales, acá tengo dar formato como tabla. Y vean que esta forma es más práctica. Puede colocar usted cualquiera de los formatos que tiene ya incluido Excel. Y además de eso, podemos interactuar acá, miren, con todos los formatos que ya se encuentran. Si, por ejemplo, usted tuviera formatos guardados de acá, aparecerían en la parte superior. Eso lo vamos a ver el día lunes para poder crear formatos o personalizar. Pero acá, mire, no tengo que realizar ninguna otra acción porque puede suceder que se me olvide que en la pestaña de insertar está el grupo de tablas y dar clic en tabla. Pero acá se me va a hacer más fácil dar formato con tabla. Me aparece acá todos los formatos que tengo. Por ejemplo, voy a darle un clic acá. Nuevamente, vean que me vuelve a aparecer la selección. Nuevamente la referencia a rango y voy a dar aceptar. Y vean que automáticamente, miren, vuelvo a tener mi tabla. Ya ustedes ya saben la combinación de teclas que estoy haciendo en este momento. Nuevamente puedo desplazar hacia abajo y pueden visualizar que aparece acá para poder ir colocando la información que quieren. Hay algunos usuarios que lo que hacen es determinar hasta dónde van a llegar, porque tal vez es muy largo y entonces acá están visualizando cuántas filas les falta para la colocación de información. Es su preferencia la acción que usted quiere realizar acá. Miren, nuevamente voy a subir para que vean que sin tener ningún formato como sucedió acá, que yo ya tenía un formato creado y al desplazarme hacia abajo y volver nuevamente a subir, me dejaba este formato porque Excel está cumpliendo con acciones que yo tenía anteriormente. Pero cuando usted no tiene ningún formato, y usted desplaza, y entonces usted se equivocó y no eran hasta acá, sino que era hasta la fila 34, fácilmente puede subir y acá sus filas que están después de la información que tiene, no ha sucedido nada. Usted se va a quedar con la acción que usted considere mejor. Ya sea que haya colocado el formato y después se dio cuenta que existe dar formato y le pueda colocar, o digitar, colocar toda la información y después darle dar formato como tal. Con esas acciones de diseño, el día lunes les voy a enseñar a trabajar con opciones de estilo de tabla. Vamos a trabajar también con estilos rápidos desde lo que es la herramienta de tablas, que si ustedes se dan cuenta, las mismas acciones que tenemos en lo que corresponde a lo que es nuestra pestaña de inicio. Además de esto, miren, vamos a visualizar la forma de poderle cambiar o colocarle un nombre a lo que corresponde a la tabla. No sé si hasta este momento tienen alguna consulta o ha quedado claro la forma de poder crear tabla, ya sea desde un formato ya creado o cuando ustedes colocan solo la información y después dan formato de tabla. No sé si queda claro.
Claro. Muy amable. ¿Para los demás se está quedando claro? Sí, está claro. Muy bien. Fíjense acá, miren, nuevamente voy a hacer la selección y voy a convertir nuevamente mi rango y le voy a decir que sí. Al quitar lo que es el formato de tabla, quiero que se den cuenta acá. Gracias, Ana. Gracias, Vilma. Quiero que se den cuenta que me ha dejado el formato. ¿Qué sucede si yo le quiero dar un formato diferente a cada una de, o en este caso al rango de celda que ya tengo acá? ¿Cómo hago para poder quitar este formato que me ha dejado por haber realizado la acción de crear formato de tabla? Van ustedes a seleccionar acá, perdón, acá, y nos vamos a ir en la pestaña de inicio, van a buscar el grupo modificar y acá van a encontrar el comando borrar. Y acá va a aparecer la opción de borrar formato. Miren, no se preocupe. Si usted esa tabla o por error alguien colocó un formato, usted le pidió que creara un formato de tabla y por error lo colocó con los que trae ya por defecto Excel, pero usted le estaba pidiendo algo, una tabla normal que le colocara formato, no se preocupe, usted automáticamente, así como le ha quedado la acción cuando quitamos y convertimos nuevamente a rango lo que son nuestras celdas, podemos irnos acá a la opción de formato y vean todo lo que podemos quitar acá. Ahorita estoy quitando borrar formato, pero puedo decirle que me borre todo. Esta es otra forma de poder realizar la acción de borrar todo. Saben que yo lo hago con Alt. El día de ayer les enseñé a trabajar Alt. También estas acciones yo las hago con Alt. También borrar el contenido. Puede suceder que la tabla, o en este caso formato de tabla, ustedes lo quieran y solamente quieran borrar el contenido. Igualmente lo pueden hacer acá. Vean que también podemos borrar comentarios. El día de ayer estuvimos realizando ejercicios de comentarios. Y por último, también podemos borrar hipervínculos, que eso lo vamos a ver en Excel intermedio, de la creación de hipervínculos. Pero si nosotros tenemos vínculos acá, en el cual vinculamos estas celdas con otras hojas, también le puedo decir que me deje ya lo que es el formato de la información y me quite los vínculos. Entonces, esta sería la forma, miren, de borrar el formato. Para que así ya pueda trabajar yo, como he venido realizándolo con mis tablas, de colocar, por ejemplo, acá, un formato de mi preferencia y realizando en este caso la acción aquí. Ahí está. Esas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear lo que sería una tabla. Me decía la teoría que cuando yo voy a realizar lo que sería una acción, yo puedo trabajar con combinaciones, en este caso, de lo que serían teclas, para que las acciones, de repente queremos hacerlas más rápido, no queremos utilizar el mouse, y automáticamente vean que cuando yo presiono la tecla Control Q, les va a aparecer seleccionado. Y además de eso, miren, les aparece acá lo que es un análisis rápido, donde tenemos la pestaña de tablas para poder, en este caso, hacer la acción y crear. Acá vale aclarar que en ningún momento me apareció el cuadro de la acción de tabla, porque esta acción que acabo de hacer es porque yo identifico ya que necesito una tabla. No necesito saber que me está agarrando ese rango, no necesito saber de los encabezados, sino que la acción es automáticamente para poder crear una tabla. No sé si queda claro esa última acción que hice o si tienen alguna consulta. No se preocupen, este tema va a quedar en continuación pero hasta el día lunes les voy a enseñar otras formas ya un poco más avanzadas de poder realizar acciones diferentes en lo que corresponde a nuestra tabla.
Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.